agencia valgo. ¿Pero usted no era el ministro del Interior? ¿Hace aquí disfrazado de mecánico? Esto es mi taller. ¿Pero qué le pasó? Bueno, nada. Cuando me separé de mi mujer, renuncié al cargo. ¿Decía algo? Bueno, sí. Quería dejarle mi coche para chapa y pintura. A ver. Coche mediano. En 3 días está listo. No, lo necesito antes. Un día y medio. Le hago mitad de chapa y mitad de pintura. Vale. Vale. Gracias. Hasta luego. Adiós. ¿Taller mecánico El Último Suspiro? ¿Don Pepe? Sí, soy el parlante Pepe. ¿Qué desea? Soy Arturo, Pepe. El coche que te dejé para que le cambiaras el color, lo necesito para esta noche. ¿Pintado? Sí, Pepe, pintado para esta noche, para que no lo reconozcan. No, te entiendo, pero no puede ser, no puede ser. Ya estoy harto de este trabajo de mierda. ¡Harto! ¡Qué belleza! ¡Qué perfil! ¡Qué labios! ¡Qué tetas! ¡Qué culo! ¡Qué belleza! Perfil. ¡Qué amor! ¡Qué deseo! ¡Qué tetas! ¡Qué locura! ¡Qué vida, mujeres! ¡Qué vida! Allí donde la tierra desangra, los jóvenes claveles, allí te espero. Entre la sangre y el lejano carmín, el humo del cigarro. Thank you.
¿Viste cómo te miró ella? A lo mejor te mira a ti y quiere ligar conmigo. Algo le habrás contado. Sí, cuando nos acostamos juntas al atardecer. Mientras yo estudio trabajo. Y nos divertimos y gozamos. Claro, cuando yo estudio trabajo. Y yo le digo que te quiero mucho y algo te respeto. Menos mal que algo me respetas. Más de lo que tú crees. ¿Ah, sí? Mira quiénes entran. Son los mafiosos que te buscan para darte una lección. ¿Qué hacemos? No te muevas. ¿Viste como algo te respeto? También otras amigas le hablan de ti. Eres verdaderamente hermosa. Con mayor entusiasmo. No. Con deseos. Me parece tanto. Cuando yo la penetro con mi conocimiento, ella grita tu nombre en la penumbra. Y ahí gozamos como locas. No te entiendo mucho. Es como jugar a los dados, pero al revés. ¿A los dados? Generalmente, para los filósofos y poetas, el hombre un día de tirar los dados. Malarmé. Y al detenerse, esa cifra será la verdad del hombre. Malarmé. Claro. Bueno, querido, en esta película los dados te tiran a ti. No me toques los cojones. Y yo y esa otra mujer que me acompaña, que no puede dejar de ser yo misma, seremos lectoras y jueces de tu suerte. Me cago en Dios, qué suerte, ¿no? ¿Y si me toca progresar? ¿Y si me toca progresar? ¿O toda mi vida voy a ser este mecánico de mierda lleno de grasa por aquí? ¿Y si tengo que progresar porque me van bien los estudios? Si te toca escalar posiciones, haremos de ti sencillamente un pobre idiota. Como él, ¿sí? Entre ella y yo, te chuparemos por atrás. Así es. Y un poco por delante para que el pasado no nos abandone definitivamente. Porque eso, según mi profesor de Kikiriki, también es la muerte. ¿Y tú sabes lo que quiere decir atravesarla con mi canto desde el Mediterráneo hasta los Andes? Hacerla morir de goce en el Aconcagua para que su ternura llegue hasta el Himalaya y después, tranquilamente, hacérmela chupar. ¿Pero qué me estás contando? Ah, ¿me entiendes, no? ¿Tú sabes lo que es mirar a una mujer durante 50 años sin poder tocarla y verla morir virgen en otros brazos? Absolutamente virgen. ¿Pero queda alguna virgen? Casi 11.000. ¿Y tú sabes lo que quiere decir la cabeza del rival? Escúchame bien lo que te digo. ¿Tú sabes lo que quiere decir la cabeza del rival como caída de su cuerpo? Y todavía es necesaria una patada más para que cuerpo y cabeza desaparezcan. Estoy consternada. Para ganar la guerra. Y no sé si lo sabías. Del otro lado no tiene que quedar nada. No solo matar a sus mejores soldados, violar a sus mujeres, dejar sin educación a los más pequeños. No sé qué decir cuando se mezclan de esa manera salvaje, humano y mierda, humano y destrucción, humano y muerte. Pero algo hay que hacer. No sé, a veces yo también me siento como una fiera, arrancándote el corazón. Eres una fiera. Cuando caes indefenso en los brazos de otra mujer, siempre desconocida. Celosa. Pero algo hay que hacer. Está celosa, pero algo hay que hacer. No sé qué decir. Pero mañana mismo le escribiré una carta al presidente. ¡Qué barbaridad! Thank you.
los jóvenes claveles, allí te espero.